Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Pesca Pesca. Miren, ahorita me encuentro rumbo hacia el Botoncillo o Playa Bola de Monte, porque voy a ir a pescar otra vez con el amigo Alex y Chelo ahí del canal Aventura y Pesca. Y pues ahorita hemos quedado de que van a ir a recoger por aquí. Estoy en el caserío El Tamarindo ahorita, cruzando aquí pues estos bonitos lugares, manglar, las palmeras. Y pues como le estaba diciendo, hoy nos vamos hasta allá a buscar la pesca. Creo que pesca con anzuelo va a ser. Por aquí llevo mi caña para ver si en algún momento puedo tirar el señuelo también. Ahorita la pesca ha estado súper mala, ya tengo varios días de no subirles videos porque en realidad no hay nada de pesca. El verano es así, la pesca es muy pero muy mala. Pero ahorita voy en busca ahí de lo que salga, así que ahí pendientes del video. Y pues saluditos especiales para cada uno de ustedes que siempre están pendientes del canal. Y pues vamos a esperar a ver qué es lo que dice Dios y nos bendice con una buena pesca desde el estero El Botoncillo en Playa Bola de Monte. Así que pendientes del video y nos estamos viendo más adelante. Huevas. Ni uno brincó. ¿Crees que no estoy pando? Que andamos. Ahí viene uno, viene uno, viene uno. Aquí están, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están. Ahí están, miren, watch. Watch. Échelo, pues. Échelo. Ah, todo lo de ahí lo salió. Watch. Va. Gracias a Dios, todavía andas uno ahí, ah, trabado. Ya lo vi. Es reliquia, cuerda. ¿Este lo he hecho también, pa? No, mira, no. Bien, ¿qué tal, viejo? Vamos a echar por la vuelta porque si no da que. Ajá. No te arrebates. Ahora, ya. ¿Está caer, pa? Sí. Solo ese tiro era abajo. Ahí ya te trae. Ah, pero se trabó. Jalala. Jalala, jalala. Jalala, un palito de este. Sí, hombre. Está bien trabada. Bien trabada. Jalala y ahora levantás. Solo levantar el poquito, todo plomearon. Sea bien ahí. Ya bien mal, pero no sirve, tío. Va a herir, machín. O está duro, machín. Está duro. Ah. Duro y sumiéndose. Mírenlo, qué animalón. Tres trae ahí, solo cuatro. Échelo. Y las lavas se le van. Échelo. Mira. Y ese se va a ir. Agarralo. Le pego un apretoncito. Y se fue. Tres. ¡Chol! ¡Chol! Sí. ¿Estás viendo? Qué chiquito, tío. Chelo. Me encanta ahí. Sí. Aquel allá. Este, no me acuerdo, tirarle ahí tal vez, este sale uno. Yo aquel sí me acuerdo que lo pozolía. Mire, brincó uno. Brincó uno. Yo es el que me di la... Guacho, una lucierna. No, hombre. Estamos mal ahí, ahí. Ya vi. Sí. El camarón para afuera, ¿sabes? Pues sí, les tienen miedo. Ahí se lo devora. No, puede ser. Y el más pequeñito. No, el más chucho llegó. El más pequeñito quedó. Liberación de una vez. Ya le voy a tirar yo, cuidado. Ya, ya las parritas siento yo que mejor, chelo. ¿Ah? A las parritas. Si no, me va a decepcionar. Ya, chelo. Mira.
guache. Pero esta sí, vos me la voy a llevar. Va. Ya está más pasajero. Vamos a ver qué cae. Creo que me llegan los cholos, que no hay que en gran remanso. Y se ahí va a agarrar por la rama. Ahí los tiramos. No, hombre, ahí echalo, pues, y no se los comen. No, pero ahorita después lo echamos. Se va a morir, pobre. Que vayan vivos. Guache. Yo con este hilo más delgado, tal vez. Y aquí está Machina arreglando la cuerda ya. Arreglando la cuerda. Porque vi que Alex sacó uno. Vos vas a tirar ya. Ajá. Vos vas a tirar ya. Qué bruto es, pues, sabe que lo van a comer. Ya le mira qué cazada, pero no, todavía brincó. Otra voz. Oye, te lo llevó. Jure, él era. Pero no creo que ese haya sido. ¿Será que no fue ese? Yo digo que era un parco. Bueno, a ver. Guache. Hasta ahorita no he fallado, Vamos, otro. En lo que tiras el camarón ya se ha muerto. ¿Y por qué? Mira vos. Ese te va a ir para adentro y te va a manear ahí todo. Ah, le tiraron. Muy grande. Deja de decir eso, vos. Para ahí te vienen a cuevar, ¿no? ¿Listo? Sí. No, ese está bonito. Grande. Está bonito. Ese está grande. Mira. Está chulo. Estamos, va. Tenemos sí, es. El primero. Este que le da miedo. Va. Me vas a dar con uno, macho. Bueno, me quito. Mira. No, hombre, viejo. Yo tengo la experiencia. Pum, me lo dejas caer en la cara. Sí, mira, pues. Salen huyendo. Sí, es que salen huyendo. Mira. Ya te lo van a cazar, ya. Esos dos eran los que andaban ahí. Me le arrancaron la cola. Ya lo traía, dije. El carrete de hilo se me cayó. Ah, más que me afligí yo. Mira, ahí viene. Mira. Guache, guache. Qué chimberota. Sí, porque la agarramos más. Como que me pegó ahí en la lancha también. Ey, se sumió el carrete pesca, no se iba a sumir, mira. O sea que te fue, pues. Sí. Le tiró una atarrayazo. Ya no, ya. Tal vez lo de acá. Por aquí se me cayó. Yo pensé que el teléfono se había caído. Aquí fue. Se cayó. Yo pensé que no se iba a sumir, pero no lo quise agarrar, pero después lo voy a agarrar. Y ahí lo traigo. Viste. No, te vas a tirar a buscarlo. No, ve. Está pa' chico. Haber agarrado para acá. Se me fue el carrete de hilo. Y andaba bastante. ¿Mm? Andaba bastante. Sí, nuevito está. Ahí lo vas a sacar ahorita. Y si no, más allá cayó.
Otra chimbera salió. Una chimberita salió y no salió el carrete. Se me fue el carrete de hilo. Es que por allá fue que cayó. Por allá fue. Sí. Ahí pondí sus jauladas a chimbero ahorita. Ahí está, ahí salió. Salvado.